Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy en el video de hoy les vengo a traer un tema que yo considero que es muy importante y que muchos de nosotros lo pasamos por alto, y es: ¿necesitamos o no filtros ND para nuestro dron para grabar video? Bueno, este fue un video que me costó un poco de trabajo de grabar porque durante las últimas 2 semanas ha estado lloviendo prácticamente todos los días y ha sido imposible para mí salir a volar el dron. Entonces tuve que esperar horas y horas y horas en un lugar a ver si había algún espacio que dejara de llover y poder sacar el dron y volarlo. Entonces espero apoyen este video. Tengo ahora Twitter, si me quieren seguir en Twitter. Tengo Instagram, entonces no se olvide de seguirme en mis redes sociales y sobre todo suscribirse a este canal y darle like. Bueno, estos filtros ND últimamente se han vuelto uno de los accesorios más importantes o imprescindibles a la hora de comprar un dron, que incluso DJI los incluye en sus paquetes de combo. Entonces, muchas de las personas no entienden o no comprendemos para qué nos puede servir esos tipos de filtros, y en este video les voy a tratar de explicar para qué sirven y si necesitamos o no, sobre todo, uno de estos para dron o para grabar video incluso con nuestra cámara. Entonces, usar un filtro ND es prácticamente como ponerle gafas de sol a nuestra cámara. Como ya lo hemos estado mirando en estos videos, o si ustedes ya saben o han tenido un leve conocimiento desde otra perspectiva sobre drones, las cámaras de los drones, a menos que sea un dron pro de la gama pro de DJI o de la gama pro de Utel, no tenemos la capacidad de controlar nuestra apertura. Por lo tanto, vamos a tener una apertura fija. Estos filtros ND hacen a su vez como gafas para nuestra cámara, para eliminar todos esos rayos de luz o esas zonas de luz muy brillantes que no podemos recuperar en postproducción. Entonces, eso lo que hace es como ponernos una especie de filtro sobre nuestro sensor para que se pueda obtener información de esas zonas que tenemos de mucha luminosidad, y así poder compensar la exposición. Pero hay otro tema importante: estos filtros ND. Estos filtros ND nos permiten a cumplir uno de los estándares más conocidos o más famosos del cine, que es la regla de los 180 grados. ¿Qué consiste esa regla de los 180 grados? Que si nosotros estamos grabando a una específica velocidad o a una específica frame rate, o por ejemplo, si estamos grabando a 24 FPS, esta regla nos va a decir que nuestra velocidad de obturación tiene que ser el doble. En este caso sería 1 sobre 48 o 1 sobre 50, para obtener lo que es conocido como desenfoque de movimiento o motion blur. Este movimiento o este tipo de desenfoque, lo que nos va a ayudar o lo que nos dice la regla, es que nos va a dar un look más natural sobre nuestras tomas de video, y a su vez es lo más similar a lo que tenemos en el ojo humano. Si nosotros no tenemos o no cumplimos esa regla, vamos a tener unos videos un poco más artificiales y que no se van a ver real a la vista. Se van a ver un poco más digitalizados y se van a ver un poco más como un videojuego, o se van a ver un poco más como algo que no tiene movimiento natural. Entonces, en este caso, ¿qué podemos hacer nosotros? Por ejemplo, en mi caso, mi dron incluía un paquete de filtros ND que hasta un máximo de 36, que puede ayudar en condiciones de luz normal y un poco brillantes, pero en muchos casos puede ser insuficientes a la hora de generar un buen video. ¿Por qué? Porque no son lo suficientemente oscuros, para explicarlo de forma sencilla, para, por ejemplo, estas tomas que yo le estoy poniendo acá, para recuperar información sobre esas tomas. ¿Por qué estos filtros se consideran variables? Porque estos filtros se pueden variar de 2 a 5 y de 6 a 9. ¿Qué quiere decir esto? De 2 a 5 paradas o stops de luz a de 6 a 9. Eso nos ayuda a que entre 2 y 5 sea compatible con la mayoría de las condiciones de luz que nosotros vivimos a diario, y de 6 a 9 con condiciones muy, muy, muy brillantes. Entonces, esto es un video sencillo. Les quise explicar de forma rápida y sencilla para qué nos sirve estos filtros ND a la hora de volar un dron, y por qué es importante en el video y por qué se considera un estándar en el cine. Entonces, espero les haya gustado este video. No se lo olvide suscribirse a mis redes sociales, seguirme, y nos vemos la próxima semana, martes para acá, lunes para ustedes, en la otra parte del mundo, con un video de macro extremo, que se viene un video sobre un difusor que estoy trabajando. Entonces, no se lo pierdan, activen la campanita y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.